Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar de a qué banner escoger. Hemos visto lo que es la 2.4 y hemos visto el problemón que se viene. Mucha gente está preguntando a qué personaje debo tirarle, si tengo tal personaje, cuál es mejor, etcétera. Esto debido a que pues se viene ahora sí el mítico, algo que esperábamos ya mucha gente y algo que veíamos venir desde la vez que salió lo de Eula y Albedo. Se veía venir que iban a ser dobles banners. Esto, chicos, si bien ayuda a las personas, entre comillas, que tienen pocos personajes, precisamente porque ya pasamos en la historia avanzado, pues obviamente miHoYo quiere traer esos personajes de vuelta, que si bien son entrañables, cualquiera de los cuatro que están viendo a mi espalda, bueno, exceptuando Ganju que está por ahí, la Ganju agresiva con su arco, son buenos personajes. Considero que cada uno de ellos aporta cada cosa para el equipo. Y la idea de conseguir, la idea de poner dos banners, primero que nada, viéndolo desde el lado del patrón, es decir, del lado de las personas que manejan el juego, pues básicamente es sacar más dinero y que la gente pues también tenga la oportunidad de conseguir esos personajes. Si bien no hay las suficientes protogemas como quisiéramos, a como era un inicio el juego, a como es ahora, nos dan un poquito más, no hay las suficientes y más si contamos el banner de arma, que es un problemón por ahí también. Ya me tocó primera vez que voy a pasar ese problemón porque precisamente tiré el banner de armas. No lo hagan, chicos, y no tienen el suficiente problema, no lo hagan, se van a arrepentir. Pero bueno, en fin, volviendo a lo de a quién escoger. Bien, chicos, el día de hoy les voy a hablar un poquito de cada uno de los personajes, voy a decirles algunas composiciones y dónde realmente resaltaría el personaje dependiendo de lo que usted tenga. Así que chicos, mi orden, si usted ya no quiere ver más del video, mi orden, porque ya sabe de los personajes, mi orden para realmente la importancia que le deben de dar los personajes son Zhongli, obviamente las resistencias que baja, Shenhe, aunque no baja todas las resistencias, baja crío y físico, lo cual funciona para Eula y cualquier otro crío, Ganju, porque hace un daño muy bestial, si bien Shao hace más o menos el mismo daño, tiene el problema de que pierde vida, con lo cual es un poquito complicado, y en el caso de Ganju, el problema es el movimiento, tienes que moverte muy rápido o tener un Zhongli para protegerte cuando estés haciendo cargado. Así que vamos a explicar cada uno un poquito más en fondo. Antes de iniciar con el video, chicos, me gustaría comentarles sobre el sorteo de los $50. Lo vamos a hacer el día 29 de este mes, es 29 de diciembre. En caso de que ocurra algo, pues se los estaré notificando por alguno de los en vivos. Hay que estar pendiente. Solo va a ser el de $50, solo va a ser para miembros del canal. Recuerden que para poder meterse en miembros del canal, usted tiene que venir a la siguiente parte, la cual está en la página. Simplemente tienen que darle aquí donde dice el botón de unirse, que está en color blanquito, darle unirse y escoger cualquiera de los 5 niveles. Recuerde que esto le dará acceso a insignias de nivel de fidelización y les dará acceso a los emojis que pues básicamente permiten que usted haga algunos gestos dentro del streaming. ¿Qué nivel necesito suscribirme? A cualquiera de los niveles. Si usted me quiere apoyar con la de 29, que es la mínima, ya con esa podrá participar para los $50. Recuerde que puede escoger cualquier otro de los niveles y yo se lo voy a estar agradecidamente. Pero simplemente para ser miembro hay que darse a unirse aquí, hay que pagar los $29 y con eso estaría bastante bien. Ahora, para recibir el premio, chicos, recuerden que tienen que tener una cuenta PayPal sí o sí. Si usted no tiene una cuenta PayPal, bueno, no se preocupe, si quiere que yo le pase esos $50 en algún artefacto del juego de Genshin Impact, pues simplemente me pasa por el Discord su contraseña y su cuenta y yo voy al Genshin Impact y ahí se lo entrego su cambio de moneda, ¿vale? Para que usted pueda aprovecharlo dentro del juego. O si lo quiere directamente el dinero porque lo quiere gastar en otra cosa y no sea de Genshin Impact, pues se lo deposito en su cuenta de PayPal, pero hay que tener cuenta de PayPal. Además, chicos, vamos a estar sorteando también dos bendiciones para seguidores, que estos simplemente son los que están suscritos al canal. Y para entregar los premios tienen que estar en vivo. Si usted no está en vivo el día 29 que yo haga el sorteo, pues obviamente no le voy a dar ese premio, porque lo voy a entregar en vivo. No quiero entregarlo fuera de cámara porque luego se hacen malas interpretaciones. Así que, chicos, cualquier cosa que cambie la fecha, pues ya les estaré avisando por los en vivos y espero que les vaya bien. Cualquier otro cambio que vaya a hacer queda a razón mía y solamente yo puedo decidir. Así que no haya más, para que no haya malas interpretaciones, pregúnteme a mí, véanlo en este video y si no, a los moderadores, que seguramente verán este video también, para que estén pendientes y no vaya a haber malos entendidos. Cualquier cosa, pues quedo sujeto a cambios
que yo tenga que hacer. Así que bueno, chicos, vamos ahora sí al video. Se me olvidó mencionar por ahí, chicos, les dije precisamente el día miércoles, pero va a ser a partir de las 10 de la noche y cualquier cambio de horario también va a quedar sujeto para que yo les avise por el Discord o les avise en algún video o en el live stream. Pregunte para estar seguro la fecha. 10 de la noche, hora México, para aquellos que tengan algún otro horario lo puedan buscar, ¿vale? 10 hora México. Bien, chicos, vamos a iniciar este ¿a qué banner debo tirarle, chicos? Vamos a empezar con Zhongli, que si bien va a venir en la segunda vuelta del banner, Zhongli, chicos, es un arconte. En este caso es el arconte Geo, por lo cual tiene bastante importancia. Obviamente Venti y está, ¿cómo se llama?, y la Shogun también son bastante importantes, y por así decirlo son las estrellas del juego, además del viajero, precisamente porque cada uno de ellos controla una nación. ¿Esto qué quiere decir? Que son personajes que tienen un diseño y un atractivo bastante más llamativo que cualquier personaje normal, debido a su historia. Si bien Zhongli, pues al parecer solamente es un caballero así armado y en su historia, pues no nos lo presentan como un super arconte, como en el caso, por ejemplo, de Shogun Ball, sí que tiene algo que permite que lo haga único. Hasta el día de hoy es el único personaje que hace ese tipo de cuestiones. Aparte, creo que ahorita que viene Shenhe, pero es el único que lo hace con todo. Bien, Zhongli tiene algo que se llama en este Dominus Lapidus, que básicamente es el pilar, que es cuando mantienes presionada la E y activa este escudo, ¿vale? Este escudo que está aquí, al parecer hace una especie de golpe, no sé si es el escudo o es el pilar exactamente, no tengo bien claro esa parte todavía, precisamente porque no tengo este personaje. Naoki, desde aquí un saludito y un abrazote de este video, porque nos permitiste usar a tu Zhongli para que yo les hablara un poco a la gente. Bien, entonces, este escudo que hace Zhongli lo puede activar cada 10 segundos y dura un montonal el escudo, además de que puede proteger un montonal, tanto como para que ni siquiera te toquen ni te despeines en el abismo, ¿vale? Independientemente de eso, el 20% que nos presenta de reducción de elementos, tanto para normales como físicos, no es una cantidad descabellada como pudiera ser el 40% de los anemos. Pero, y ahí te va el pero, si tú eres una persona que usa personaje Geo, aquí nos menciona una parte muy importante: todas las resistencias elementales. Cuando hablamos de todas las resistencias elementales, quiere decir todas, incluyendo la de tipo elemento Geo. Si bien no nos explica exactamente cuál resistencia es, sí que es un 20% de resistencia Geo. Y Geo, hasta el día de hoy, el anemo, todos los anemos que se conocen, ninguno de ellos tiene la capacidad de bajar resistencia, salvo con aquellos que hacen reacciones. Por ejemplo, en el caso del Venti, disminuye las resistencias elementales correspondientes del enemigo. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente va a bajar las que hagan reacción con el anemo. En el caso del anemo, no hace como tal, no hace reacción, hasta donde yo sé, salvo que me equivoque, me lo pueden dejar abierto en los comentarios, no hace reacción con Egeo, por lo cual a Zhongli lo vuelve un personaje único en ese sentido. Además de que prácticamente es como si fuera un Bennett, pero sin el buffo de hacer daño. Pero, se puede convertir en un Bennett hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Pueden usarlo con Geo armada. Zhongli se aprovecha muy bien el bono, si bien no va a ser a cada rato el escudo, y es un problemita que tiene Zhongli en este caso, sí que permite que uses todo el set de Geo armada completo. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a tener el aumento de ataque cada cierto tiempo y vas a tener la mejora del escudo, con lo cual Zhongli se va a volver a potenciar como un buen personaje y además va a emitir mucha defensa. Así que, chicos, esa es una de las razones por las cuales considero que Zhongli debe ser bueno. Además, tomen en cuenta que Zhongli es un personaje de tipo Geo, con lo cual también tendremos con otro Geo la doble constelación Geo, la cual nos va a estar dando el bono de daño elemental Geo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener la consonancia, ya vamos a tener la consonancia del doble Geo, y la estaremos aprovechando para hacer más daño con este. Dame un momentito para que se los muestre, porque al parecer tienen que tener los cuatro personajes añadidos para que realmente se vea la mejora. Vale, aquí está. Como pueden ver, la roca, pues además nos va a dar más potencia de escudo y además también nos va a dar más resistencia al elemento de dicho Geo, y nos va a infligir el aumento de daño, nos va a causar también más en este caso daño, con lo cual, pues chicos, se va a ver bastante bien potenciado y vale la pena tirarle a Zhongli. Además de todo lo que acabo de mencionar, Zhongli, como ya dije, da 15% más de daño al escudo y además permite, como tal, recuerden que la única consonancia que realmente da daño son la de tipo fuego,
Y pues bueno, si bien no a muchos les gusta el elemento Geo, debido a que pues obviamente solamente hace daño a Geo, además el escudo, este escudo de Zhongli rompe escudos, perdón, esta habilidad de Zhongli rompe escudos, con lo cual también le da otros puntos extra. Si bien a Zhongli no se le usa como tal de manera normal como DPS, también tiene un buen ataque y su ultimate también lo hace muy especial, ¿vale? Además de que es épico ver el ultimate, ¿vale? Imagínense un meteorito cayendo del cielo, lo cual lo hace papichulo bastante interesante, ¿vale? Vamos a ver aquí, por ejemplo, la mera sola idea de hacer esto y tirar esto también pues es bastante épico. Así que bueno chicos, esas son las razones por las cuales yo usaría Zhongli y realmente lo escogería. Porque precisamente las resistencias parece moco de pavo, pero en el abismo las resistencias sirven muchísimo. Pero como siempre, si no les gusta o no lo quieren usar o no les interesa nada del abismo, lo pueden usar como un soporte más para el juego. ¿Vale? Bien chicos, continuemos hablando con Ganju, ¿vale? En este caso, ¿por qué razón debería yo tirarle a Ganju? Bueno, Ganju es un personaje que puede llevar dos sets chicos variados. En este caso puede llevar el Orquesta Errante, que si bien es un set que se puede conseguir bastante difícil, precisamente porque salen muy pocos y se basa mucho en la resina de jefes y solamente sale uno o dos por jefe. Bien, puede hacer un daño bastante alto, ¿vale? Es un buen DPS, como pueden ver yo lo tengo bien construido en este caso. También podría llevar el set del Nómada del Invierno, ¿ya? El set del Nómada del Invierno, con el cual pues también estaría metiendo bastantes críticos y daños para diferentes equipos. Ganju puede ir en diferentes equipos, puede ir en equipos de derretido, puede ir en equipos de congelado o de permafrost. Y es un personaje que hace mucho daño. Si bien todo esto implica que Ganju va a ser un buen personaje que haga daño, de hecho es uno de los mejores personajes que hace bastante daño, contando a Eula, a Hutao y otros personajes, además de su doble golpe, tiene esta habilidad que le permite pues prácticamente mantener a los enemigos ocupados un poco, más o menos como lo de Amber, ¿vale? Nada más que sin movimiento. Con lo cual pues Ganju pues es relativamente buena de usar. El único problema que Ganju tiene, considero que realmente por el cual yo no le tiraría, digo, aparte de que ya lo tengo, ¿verdad? Y aparte de que quien lo tenga ya no le debería tirar, no porque sea mal personaje, sino porque hace muy buen daño. Inclusive con sus constelaciones va a mejorar muy mucho. Todos los personajes con constelaciones mejoran, pero Ganju es uno de los personajes que también mejora muchísimo como Ebla con el daño que mete a través de las constelaciones. Pues bueno, no sería tan necesario comparado con Zhongli, por ejemplo, y Shenhe. Bueno, en el caso de Shenhe es un poquito complicado, pues todavía no podemos hablar mucho de ella, más lo que acabo de explicar hace un momento. Y en el caso de Zhongli, pues Zhongli lo que hace es bajar resistencia, ¿vale? En el caso de Ganju, chicos, el único problema que le veo al personaje es que si bien tienes que estar cargando, ¿ya? Tienes que moverte mucho, ¿vale? Dependiendo cómo la juegues, puedes usarla como soporte y puedes jugarla como DPS. Cualquiera de los dos le viene muy bien y sin problemas a Ganju. Como pueden ver, solamente ella ya está metiendo 13.000 por pepinazos. Repito, lo único problemático es que precisamente te quedas quieto y estás sujeto a recibir un golpe que te pueda tirar, ¿ve? Y te pare, por ejemplo, el ataque. En este caso, en este abismo, es muy complicado que sobrevivas a precisamente eso, porque pues, te van a estar metiendo mucho daño. Fuera de eso, Ganju es un personaje muy bueno, de hecho es uno de los mejores personajes, como ya dije, en el juego, y vale la pena tirarle. Si no la tienes aún, esas son las razones por las cuales yo le tiraría, sería por el vaporizado, es decir, llevar el set de Orquesta Errante, y en el caso de que lo uses, por ejemplo, con Ayaka o personajes crío, pues llevarlo con el set de Nómada para abusar de ese extra de probabilidad crítica. Las armas que bien puede usar Ganju son cualquiera de las de 5 estrellas, casi todas. Y las armas de, por ejemplo, lo más sencillo sería el pase de batalla. Y si no tienen el pase de batalla, pues pueden usar el prototipo de Luna Luna, que también le puede venir muy bien. O el Masacre de Demonios, que también para ataques cargados viene bastante bien. Estas son las razones por las cuales yo considero que usted debería tirar por Ganju. Si es que realmente le gusta el personaje, es un personaje muy bonito. Además, digo, visualmente no es fea la personaje. Si bien muestra bastante, entre comillas, ¿ya? Es muy divertida, es una personaje muy noble, su forma de ser en la historia es muy bonita. Además, tiene esa historia entramada con Kiki, de la Coco Cabra, por eso lleva ese colguije ahí. Y, pues bueno, al fin de cuentas, es una persona bastante sensata. Tiene un buen ataque, tiene un buen diseño, tiene, bueno, casi todo, 10 de 10 para todo. Pero el único problema es que, pues sí se necesita un escudo para sacar su mayor potencial, para que no le estén pegando. Va a haber casos donde le van a pegar, como ya dije, y
pues vas a tener que volver a cargar y vas a perder mucho tiempo si es que la vas a usar para el abismo. Si no la vas a usar para el abismo, no te preocupes, no necesitas escudo, puedes ir a saco, total el tiempo aquí afuera del abismo no es necesario y te vendría muy bien para reforzar el daño tanto de crío como vaporizado, si no me recuerdo, que es el de fuego con hielo. Así que chicos, estas son mis razones para tirarle a gancho, si es que la quieren. En principio, realmente depende más que nada de lo que te guste y de lo que tengas en equipo. Por ejemplo, en esta cuenta que me acaban de prestar, pues tienen a los tres personajes. Lo lógico es que yo fuera por cualquiera de los otros que me hacen falta, como en este caso, aquí en esta cuenta falta Shenge, pues bueno, iría solamente por Shenge y saltearía a los demás. ¿Es necesario que tengan constelaciones algunos personajes? No. Creo que estos tres personajes, tanto como Shenge, probablemente sean, son personajes de 5 estrellas, con lo cual no necesitan constelaciones para ir bastante bien. Entonces, en el caso de Xiao, chicos, una de las cosas que realmente le veo bien a Xiao y que podría beneficiar a un equipo de donde vaya él, es que puede utilizar el doble anemo, ya sea con Sakarosa, con Jin o con otro, que es la ventaja que realmente estaría dando él por su doble formación. ¿Esto qué quiere decir? Que el aguante se va a reducir 15% y el aumento de velocidad de movimiento un 10%, con lo cual si necesitas moverte mucho, pues bueno, vas a gastar menos reducción de ¿cómo se llama? De estamina. Y además el tiempo de espera en las habilidades es menor. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, aquí Xiao tiene 9 segundos de para activar sus habilidades. Como pueden ver, aquí son 9. Y si yo, por ejemplo, cambio y quito a Kazuha, que es el otro anemo que tengo aquí, pues obviamente va a perder ese bono. En este caso yo lo quito, ya no tengo la consonancia. Como pueden ver, va a aumentar su tiempo, ¿ya? En un poquito más. Esto es debido a que la habilidad de tener dos anemos, pues simplemente lo que hace es bajar el tiempo. Como pueden ver, aquí casi llegó a 10, en el otro era menos, con lo cual pues bueno, se nota bastante hasta cierto punto en algunos personajes, como por ejemplo Bennett, el reiniciar la habilidad y usarla más rápido. Al final no es una mejora tan sustancial. ¿Qué otra cosa me haría tirar por Xiao? Bueno, aparte de eso, Xiao tiene un problema algo similar a lo que le pasa a Ganju. En el caso de Ganju pues no es tan grave, puesto que no tira para atrás a los enemigos. Pero sí he llegado a probar a Xiao y sería una de las cosas por las cuales yo no le tiraría. En este caso, les voy a mostrar a Xiao, ¿vale? Rápidamente, para que ustedes lo vean. Y realmente yo tiraría por Xiao si realmente necesito un DPS muy, muy, muy cabrón, muy fuerte, ¿vale? Pero para eso está Ganju, así que no lo necesitamos como tal a Xiao. Aparte de que Xiao no se imbuye en elemento, él hace 100% daño a Nemo, con lo cual pues es como una especie de neutral el anemo si no va con otros elementales. Puede bajar resistencias con el set el set de sombra esmeralda, pero normalmente no se recomienda para Xiao porque no se estaría aprovechando mucho su daño. Entonces le ponen dos piezas de gladiador y dos piezas de anemo de sombra esmeralda, o dos de Shimenawa y de sombra esmeralda, con lo cual pues bueno, en este caso, como pueden ver aquí, por ejemplo, activo la habilidad y al hacer los brincos, ¿qué es lo que pasa? Se van para atrás los enemigos, y si se van para atrás, pues obviamente no le puedo hacer daño, con lo cual no recomendaría en ese sentido a Xiao. ¿Ya? Si os gusta el personaje, si os mola porque tiene la voz de Kirito, creo que en chino, en japonés, perdón, tiene la voz de Kirito de la serie de Sword Art Online, sería la única razón por la cual yo realmente lo tiraría, no por utilidad. Realmente el personaje no es que sea malo, pero tampoco es que sea la panacea, ¿vale? Hay mejores personajes para hacer daño y que te permiten pues controlar un poco más las masas, como puede hacer en este caso Ganju, si lo ponemos con doble agua, etcétera, ¿vale? Así funciona Xiao, es simplemente y pura llanamente daño. Si realmente necesitan al personaje porque les gusta, porque les atrae, porque les gusta su diseño y que se ponga la máscara, aparte el muñeco tampoco no es que sea feo, no está tampoco, no es la octava panacea, no es lo mismo por ejemplo que Zhongli, está guapito, trae ropita y todo el rollo, no es una waifu como lo puede hacer Ganju, que está guapita, hermosa, preciosa y que trae licra, pues bueno, es lo que toca, ¿vale? Eso es Xiao, cool daño, ¿vale? Y la única ventaja serían esas, que puede bajar la resistencia si le pones el set, que no es recomendado porque para eso están los soportes. Él no es un soporte, es un DPS, con lo cual pues bueno, si algo me equivoco aquí chicos, recuerden que es mi opinión y no lo hago con la intención de hacer enojar a nadie más. Así que pasemos al siguiente personaje. Bien chicos, nos toca hablar de Shenge. Shenge es un personaje de tipo crío.
es un personaje nuevo, va a ser una waifu nueva, va a ser un nuevo modo de juego. Como podemos ver aquí atrás a mi espalda está el gordito, hermoso, guapo, precioso que estaba viendo el live stream. Podemos ver los ataques básicos, el ataque cargado, el ataque normal, el ultimate y cómo van a afectar estos. La razón de por cual le daría el segundo lugar a este personaje sobre los otros dos, como puedan ser Ganju y Xiao, es precisamente porque Shenhe es un personaje que de manera natural va a bajar resistencias físicas a los enemigos, ya sea resistencias físicas y resistencias de elemento crío, las dos cuestiones, con lo cual potencia a todos los personajes de crío electro que vayan en combinación con ella. Además, cuando tenga su ataque con la E cargada, es decir, la habilidad normal, o haga la habilidad normal de manera natural, va a dar ciertas potenciaciones a los otros personajes. Si bien una de ellas va a ser aumentar el daño de los personajes que estén, de los básicos, de los personajes que estén en su equipo, terminará siendo más relevante la bajada de resistencia que otras cosas que puedan potenciar. Si bien obviamente su ultimate va a hacer daño, su habilidad va a hacer daño y va a ser un personaje bonito, va a ser una waifu y todo lo demás, serían las razones por las cuales yo escogería a Shenhe. No tengo mucho más que hablar de ella, puesto que no sabemos más como tal de ella, salvo pues las cosas que acabo de mencionar. Así que chicos, eso es lo que pienso de Shenhe. Al final de todo, chicos, considero que la conclusión más válida es que ustedes escojan al personaje que realmente les interese, pues básicamente traerlo a este mundo. Es decir, que a usted realmente le guste el personaje, que usted lo vaya a disfrutar, que usted vaya a pasársela bien, que realmente el personaje cumpla sus expectativas. En mi caso personal, yo voy a escoger a Zhongli precisamente porque como tal, ya estoy armando un equipo nuevo. Me salió Ito, ya tengo a Gorou. Planeo usar a la pobre. ¿Cómo se llama esta nueva personaje que va a salir? Ningguang, a la Noel, que los tengo olvidados. Noel, que es un personaje que me gustó, que desde el inicio del juego salió y es muy bueno. Zhongli me va a permitir bajar resistencias de ese elemento. Esa es la única razón por la cual yo escogería, o voy a escoger en este caso a Zhongli, porque me gusta Noel, me gusta muchísimo, es un personaje de mandoble que hace tiempo que no uso, voy a potenciarla. Si bien Ito y Gorou no son lo que más me gusta, Gorou potencia los ataques de Noel, y junto con en este caso el arconte Geo, que es Zhongli, que repito, es el único hasta donde yo sé que baja resistencia Geo, o al menos eso es lo que dictan sus habilidades que yo les acabo de mostrar hace un momento. Pues bueno, eso lo hace único y más valioso inclusive que si hubieran otros personajes que hiciera. En mi caso también ya tengo a la Coco Cabra, con lo cual a Ganju, pues con lo tal no tengo ningún problema. Voy a extrañar como tal a Shenhe porque realmente me gustaría. Tengo a Eula, me gusta muchísimo Eula también. Shenhe es un personaje que me ayudaría quizás a mejorar a Eula para aumentar más el daño. Esto debido a que pues obviamente baja resistencia crío, baja resistencia física, no tanto por lo crío sino por lo físico. Podría sustituir a lo mejor el rol de Rosaria, con lo cual me daría más daño por ser un personaje de 5 estrellas. Y al final, pues bueno, es lo único que me valdría por tomar a Shenhe. Y la vamos a extrañar. Y Xiao, pues es el, desgraciadamente, no es que sea un mal personaje. Repito, no es que odie a Xiao, porque a lo mejor por mis palabras puede alguno de ustedes piense que odio a Xiao. No, no lo odio, simplemente al contrario. Me gusta el seiyuu que la hace en japonés, que es el de Kirito, que es un personaje que yo añoro muchísimo y me gusta esa serie. Precisamente por el doble sword, que eso me gustaría verlo guapísimo que se pudiera en Genshin Impact. De hecho, Tartaglia es el único que lo hace, pero son dagas, no son espadas, así que pero bueno. En ese sentido me gustaría tener a Xiao, pero si no lo tengo tampoco es que haga falta, podemos conseguir diferentes anemos. Además, él no cumple la función de un anemo como tal, sino de un anemo DPS, con lo cual no va a bajar resistencias, con lo cual no es tan beneficiado en el abismo. Si bien nos va a dar la reducción del tiempo de habilidades, pues no es que sea lo más apto. En primer lugar, para el papucho que está ahí arriba, que es Zhongli. Segundo lugar, Shenhe, si es que realmente le faltan resistencias o tiene un equipo crío o tiene un equipo físico. Tercer lugar, la que está aquí atrás de mí, la señorita Ganju. Y por último, el pobrecito de Xiao. Esa es mi humilde opinión. Si realmente no les parece y no concuerdan, no se preocupen, pueden dejármelo ahí abajito en los comentarios. Con todo el debido respeto, recuerden que esto lo hago simplemente con la intención de orientar a aquellos que a lo mejor no saben a qué le van a tirar. A futuro realmente considero que lo más rentable, si es que no lo tienes, es tirarle al papucho que está arriba, porque pues te cumple el mismo rol que esta muchachita de aquí. Y además él lo baja a todo, es decir, a todo. ¿Qué quiere decir? Que ponemos a Zhongli con todos los demás elementos,
en un equipo, por ejemplo, con fuego, hielo y electro, a toda la resistencia le va a bajar 20%, con lo cual todo el equipo va a hacer mucho, mucho más daño, que es lo que realmente haría que tú te decidas tirar por ese personaje. Así que chicos, yo soy Bill, me despido. No sé si antes de decirles, no se les olvide el sorteito. Háganse miembros del canal, no cuesta mucho, cuesta un dólar y cacho. Puede que les toque los $50 y a disfrutarlo. Chicos, cualquier cosa ya saben, en el Discord, exclamación Discord. Ahí abajito en los videos, ahí está también. Ahí hay guías, link para guías de los personajes. Si necesitan ayuda, ya saben que los directos son a partir de las 10 de la noche, todos los días, exceptuando los domingos. En este caso es especial porque hicieron la transmisión de la 2.4. Así que bueno, yo me despido. No sé antes de decirles, saludos a su princesa Cecilia. Muchas ganas a su estudio y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Vir. Bye.